preocupamos de todo lo que sea postventa. En el caso de los buses, arranca antes de entregar la unidad. Si la unidad es carrozada por carroceros nacionales, antes de la entrega de los coches se hace un control de la alineación, altura de suspensión y demás aspectos que intervienen en la interferencia entre el chasis y la carrocería misma, para que cuando el coche llegue al propietario no haya ningún tipo de inconveniente. Después, durante la vida del coche, atendemos todo lo que el cliente necesite. Dependiendo de la magnitud de la empresa, son los servicios que requieren. Empresas de grandes dimensiones normalmente tienen sus talleres propios. En ese caso, nuestro papel es muy importante en la provisión de repuestos originales y en la capacitación de la gente que va a atender esos coches. En el caso de empresas más chicas, se atienden en nuestros talleres, donde podemos hacer todo lo referente al coche, tanto parte mecánica, electrónica o todo el servicio que necesite. Por otro lado, siempre tenemos disponible el servicio Scania Assistance, por el cual a través de un 0800 pueden llamar directamente a un operador de Scania que va a intentar solucionarle el problema, en principio si es posible telefónicamente, y si no, desde el concesionario se lo asiste en el lugar que esté. Este es un servicio que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Tema de temporada, sí hay un refuerzo, digamos, en la gente que tenemos a disposición. En general, nuestro concesionario siempre tiene a alguien disponible porque trabajamos las 24 horas, por lo que no hay un mecánico en una guardia pasiva que tiene que venir de su casa, tomar la camioneta y salir. Es una persona que ya está en el concesionario y ni bien tiene una necesidad, sale de inmediato. Pero la realidad es que es un servicio que está disponible, pero en general no se debe utilizar demasiado porque los ómnibus no tienen problema. Habitualmente no hay paradas en ruta que dejen un ómnibus fuera de servicio. Son casos muy excepcionales. Thank you.